The Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador, or CONAIE, has called on all indigenous groups of the country to participate in their uprising scheduled for August 10th. Marchers will begin leaving from Zamora and other provinces on August 2nd to then converge on Quito. Their demands are varied, ranging from the withdrawal of the lands and water laws to the rejection of the capital gains bill and inheritance tax proposed by the national government to redistribute wealth. Este levantamiento popular tiene que ver en exigir al gobierno nacional rectificaciones en las posiciones políticas que ha venido imponiéndose el actual régimen. Este levantamiento tiene que ver en que el gobierno nacional se nos dé respuestas concretas a nuestras demandas históricas, a nuestras demandas concretas en el país. CONAIE has declined to enter the national debate on wealth redistribution and the state of the nation, and have instead opted to organize this march. The organization has said that they will sanction indigenous leaders who refuse to participate. Much of the indigenous movement has rejected this call by CONAIE for the uprising and have said that they will instead participate in the national dialogue for equality and social justice. Primeramente, que el pueblo sepa que la CONAIE no es la única vocería en este país. Aquí existimos muchas organizaciones, la FEINE, la FEI, la FENOCIN, organizaciones que también tienen sus propios procesos. Pachacuti es de la misma línea de la CONAIE. Ese es creado una instancia política de la CONAIE. Se refieren a ellos. La CONAIE en sí, su estructura tiene su ecuarunaris y algunas organizaciones que son mismos de la CONAIE. Nosotros tenemos otras estructuras. La FENOCIN tiene otra forma de estructura en este país. Y por lo tanto, pues si ellos llaman a ese paro nacional, nosotros como organización nacional no estaríamos prestos a hacer el juego a la derecha. This is not the first indigenous uprising which has been called in Ecuador. Indigenous nationalities from across the country converged on Quito on May 28, 1990. They blocked highways, held hunger strikes, and occupied public spaces until they reached an agreement with the national government on June 11th. In this moment, CONAIE received popular support for their uprising, as many of their demands reflected the troubles lived in Ecuadorian society. The movement is today under new leadership, and analysts have pointed to the fact that Pachakutik, the political party representing CONAIE, seems to be forging alliances with right-wing parties like former presidential candidate Guillermo Lasso's Creo Party. Las alianzas que hemos visto de Pachacuti, el brazo político partidario del movimiento indígena de la CONAIE Ecuarunari, aliarse con la derecha, tener reuniones, eso ha sido un golpe a sus propios principios ideológicos. Siempre se dejó claro que no podían haber ningún tipo de relación porque la derecha ha significado, es la expresión de las formas de sometimiento y explotación históricas a la población indígena. Entonces, ha sido incomprensible cómo poder justificar esas alianzas. Y sí, yo creo que va por esa vía de reunirse con quienes se oponen al proyecto de la Revolución Ciudadana y tener un enemigo claro, el Estado. Many indigenous organizations who participated in the 1990 uprising today feel that CONAIE no longer represents their interests. Some of them, like CONAIE, agree that the land and water laws need to be revised, but they have chosen to participate in the National Dialogue on Equality and Social Justice to discuss these measures. Frente al diálogo, también nosotros hemos planteado ya para el diálogo, evidentemente, el diálogo debe topar temas fundamentales, temas trascendentales, como la revolución agraria, como el tema también de en perspectiva de una matriz productiva agraria, pero desde los pequeños y medianos productores, campesinos e indígenas. Y por lo tanto, también consideramos que evidentemente las marchas, los levantamientos para nosotros apuntan a desestabilizar el país. Fundamentalmente quieren sacar de la presidencia al compañero presidente Rafael Correa, y no solo van a quedar ahí, se quieren sacar después para nuevamente convocar a una nueva asamblea constituyente y nuevamente hacer una constitución que responda a los intereses de los ricos. Eso es más o menos la posición de la FEI. Las organizaciones sociales, las bases. Indigenous organizations across Ecuador are finding themselves at odds with CONAIE's leadership, which has been viewed as moving further and further away from its historic support base. Claro. Y ahí está.
They're opting for dialogue, discussing their concerns and ideas with national authorities, and becoming key participants in constructing the future of the country. De todos ustedes por parte de la Secretaría Ejecutiva de los Comités.